Sí, es que está vigoroso, loco. Es que está vivo. Míralo, tío. Madre Dios, la espalda de este, ¿eh? Yo veo mejor a este, ¿eh? Creo que lo veo más bonito. ¿Cuál veis mejor vosotros? Me peta la cabeza esto. Me peta la... Que sí, que lo tienes ya hecho y todo, pero... O sea, no, no es lo mismo. Hostia puta, no me lo puedo creer. Pero ¿cómo le pones esto a Peña que va a competir, tío? ¿Qué coño hacen? Opa, opa, azaroso, lo que vas a ver a continuación ha sido emitido en vivo y en directo en mi canal de streaming. Si te gusta el contenido del canal y de los directos, te agradecería muchísimo que te suscribieras y que le dieras like para que Industrias Fufi siga creciendo. Los nanos más apretados que se saben todos los códigos y yo te esperamos por aquí. Que empiece el vídeo. Fuck los trend twists, tío, ¿cómo ha cambiado la puta cosa, loco? Mira que hace unos días vimos un vídeo suyo que dije yo, bro, para competir no están, si les falta un montón. Digo, todavía no están rajados. Hostia puta, en la foto de la derecha, cómo se le parte el femoral a este, ¿eh? Mira la zona del brazo, los abs, el hombro rajado, las piernas. Hostia puta, yo no sé qué cambio han hecho, tío. Que sí, que cuando vas con chuches, son otros timings, son otras cosas. Con natis sí que tienes que estar con el punto varios días y varias semanas antes, pero cuando hay chuches, a veces la magia pasa. La magia pasa y es todo mucho más acelerado. También las planes de las chuches suelen ser más cortas, por lo que tengo entendido. Es que yo tampoco he hecho chuches. Ni me he preparado de Nati, ni me he preparado de no Nati, pero vamos, por lo que he visto y por lo que sé, con chuches las cosas son bastante más a lo loco y más concentradas en el tiempo. Y en Natis no puedes hacer una definición de 8 semanas para competir, ni de 12, ni de 20. También depende un poco el punto en el que estés. Pero joder, parece que estos tíos han mutado en poco tiempo. Sí, que la única diferencia entre ellos y nosotros son las SUSE. Pero hostia puta, es que no tiene ningún sentido. Anda que no hay peña que toma SUSE y ni se le nota. Pero estos tíos parece que les va viendo, ¿eh? Si hubieran chuches que no te jodieran tu salud, ¿las usarías? Es que... ¿Y si mi abuela disparase misiles y fuera con ruedas sería un Transformer? Pues claro que sí. En plan, no sé, es que... Pero es que... Todo los beneficios que te dan es porque te está jod... son hormonas que te están potenciando. Entonces, tu cuerpo no está preparado para recibir esas hormonas ni recibir esas ayudas. Que no se puede, tío. Es que no se puede. Como, ¿te gustaría ser más alto si te estiran, no se te rompen los huesos? Hombre, pues no sé, hasta cierto punto sí. O gente de rollo, si te dieran una pastilla para adelgazar 30 kilos en un día, ¿la tomarías sin efectos secundarios? Pues mucha gente que está gorda te diría que sí. Si le dieras a un botón y te pusieras fuerte sin efectos secundarios, ¿lo harías? Pues hombre, la mayoría de gente sí que lo haría. Pero joder, valoro mucho más mi salud que verme un poquito más fuerte. Porque yo me considero ya que con el cuerpo que estoy, obviamente no estoy. Sí que estoy satisfecho, pero voy a por más. Pero yo estoy de puta madre con los resultados que tengo, ¿eh? O sea, yo estoy de puta madre con los resultados que tengo. Y para nada se me pasa por la cabeza el hecho de, buah, tío, voy a meterme no sé qué, para estar un poquito más, para competir. Paso, paso, paso. Es que los efectos que te puede causar esto, en mi caso y en el de vuestro seguramente, no compensa. Y menos si no vivís de esto. Es que no compensa. Bueno, vamos a ver el video. Vamos a rodar la caprichosa. Vamos a rodar la caprichosa. Last meal. Last meal right now. It's fucking Sí que se chicken, le ve más, se le ve más apretados, tío. Asparagus. Respecto al último vídeo, tío, se le ve, no sé, hay venas que yo no he visto, tío, que las estoy descubriendo ahora. Las estoy descubriendo ahora y van con el puto tanga puesto, tío, si parece unos gigoló. Parecen de dancingbear.com. Dale las venas a este, ¿eh? Cómo las tiene. O sea que no sé si seguirá cocinando en el puto tupper guarro ese. Hostia. Obsceno. Last week of prep. Because it's peak week, taking away the carbs, taking away. What? You're dumb as fuck. Stop talking. Because I obviously don't know what I'm talking about. Peaking is apparently filling your body back up with carbohydrates while taking out the, you know, the water while keeping you fucking peeled and tight. Look, then where's the carbs at? I don't got any fucking carbs. It's peak week. It's not like you're fucking eating carbs the entire week. It's not, oh, go fucking eat whatever you want. I'm worried, man. The fuck are you worried about? You're dumb as box rocks. We got a little sushi refeed here. I'm acting calm, but on the inside, I'm literally fucking a little 12-year-old going to a Justin Bieber concert for the first time. Pero lo de ahí, me salió un vídeo de ellos como cuando eran jóvenes, hace un año. Es que parece que han envejecido 30, ¿eh? Look, there's a retro fitness so we can go to cardio right after eating all this fucking sushi. Bro, sushi pizza. Have you even tried the sushi pizza? Y tío, me da un aire a Carvajal este, tío. No sé por qué. Pero tiene algo que me recuerda a Carvajal, obviamente. No es Carvajal. No sé si es la barba, tío, o el pelo, yo qué sé, tío. Hay algo que me recuerda, tío. ¿Es eso egg on there? ¿Pero qué coño hacen en el sushi? Oh, this is tuna and rice. Honestly, there's barely any rice in here.
Se acaba de decir que estaban bajos de carbohidratos, tío. No me preguntéis a mí por qué están haciendo esto. No lo entiendo. O sea estás diciendo, esta es una semana para competir y te metes un sushi. O sea, no sé si están troleando, si es real. Getting wider today. We're actually not putting on mass at this point. We're just trying to maintain and keep the pump and look fucking great while doing it. So that's what we're gonna do. Like, we're just burning calories, moving food around, just having fun, looking at ourselves in the mirror at this point. El copyright me lo van a meter por el culo. ¿Dónde compraste tu cinta para hacer los pasos? En Amazon. En Amazon. Plaza de gimnasio en Estados Unidos para tres personas, ¿eh? Es que, de verdad, voy a parecer un puto pesado en todos los vídeos diciendo lo mismo. Pero es que mira qué pedazo de gimnasio. Que no hay nadie. Que no hay nadie. Arch Training. Mira qué pedazo de máquinas hay. Todas tienen pinta de ser élite. Y no hay ni el tato, tío. Es que los gimnasios de Estados Unidos son brutales. Máquinas de la hostia y vacíos. Y los techos enormes. Vete a vivir a USA. Pero es que solo... Pero irme a vivir a USA solo por los gyms. Mi amor. Mi amor. Solo por eso. Tiene que haber algo más. O han venido a las 4 de la mañana. O no lo entiendo. Te lo juro que no lo entiendo. Esto en España estaría lleno de pelobrócolis turnándose para... Yo que sé, hasta pira el lavabo, tío. Un día te vas a viajar a USA y grabas la experiencia. Vale, mañana me voy, tío. A ver, eso hay que organizarlo, mamón. Tú no te puedes ir a USA de un día para otro. Si fuese un país dentro de la Unión Europea, vale, pero hay que sacarse permisos y todo. Pero vamos, no lo descarto, ¿eh? Yo quiero hacer un viaje a USA guapo, guapo, y quiero grabar la experiencia, sí, sí. O sea, que lo tengo que mirar bien, o sea, no es... Venga, voy aquí, así, y acabo en el Planet Fitness, que si gritas un poco te echan. This ain't that Iron Revolution music, though. They're playing Eminem and B12. Like, that's unheard of. That shit got me... Got me riled up, bro. You know, we from the D and shit. Eminem ponía Eminem. Hostia, que el tatuaje se ve, ¿eh? Quiero ver si posan uno al lado del otro, tío, y ver quién está mejor, porque yo creo que por altura y por peso, por formas, es que deben competir los dos en culturismo y los van a poner uno pegado al otro. O sea, van a competir el uno con el otro, ¿eh? Porque una cosa es competir contra tu amigo, pero competir contra tu puto hermano, por huevos, uno va a quedar mejor que el otro. O sea, no pueden empatar. Como el Mario Kart. Uno ha quedado antes, uno tiene que quedar por delante del otro por lo menos por una milésima. Se odiarán o se amarán, tío. Porque al saber que uno va a competir con el otro, tío, a lo mejor hay un poquito de... medio arriba. A ver, que tampoco... Es que a esta gente, tenéis que entender, que tampoco le va de... ¡Buah, tengo que ganar esta competición para poder seguir viviendo de esto! Es que a esta gente, tío, hasta competir le sale más mal que bien, tío. Por el esfuerzo mental, por la pasta que se dejan, por todo, porque de la competición no sacas nada. Sí, sacas un par de vídeos, pero es que a la peña le da igual si compites o no. O sea, la peña lo sigue por otros motivos. Nadie sigue... ¡Oh, es que son mis competidores favoritos! Sí que hay gente que ya se ha perfilado, pues... típico influencer de competición, pues que la gente lo quiere ver competir y tal. Pero cuando eres influencer y compites, es muy diferente. Es muy diferente. Sí, sí, mira qué pedazo de brazos y tal. Joder. Que sí, que es una experiencia de la hostia y tal, pero que vamos, que si quedan los últimos o si quedan los primeros, la vida les va a seguir yendo igual de bien. Vaya pedazo de... Mira, los brazos que tiene este tío es un animal, ¿eh? Parece que ya hay un poquito más de gente, ¿eh? Por el gym. Just a big slab of barbecue, bro. I just wanna throw that on the fucking smoker for 24 hours and then eat it. I could come in 10 times better than I am for the show, and it's kind of it just pisses me off. You live and learn. Since we're at the new gym, I'll put my weights away. I'll be courteous. Llevan sin straps, eh? Se la pela. Y tío, mira, la música esta de coche en un desguace no me gusta, ¿eh? Pero Broccoli Detected, sí, sí. La verdad es que un poco Broccoli sí es. Es un poco más largo, es más cucurella que pelo Broccoli, ¿eh? Porque para vosotros, ¿cucurella es pelo Broccoli o no?
¿Se puede ser pelo brócoli y estar fuerte? Yo creo que no. Es que a la que te pones fuerte, tío, es más probable que te quedes calvo que a que seas un cucurella. Es la permanente hecha, ya. Eso es verdad. Es que lo de la permanente yo lo odio, tío. Me parece horrible. No, hoy no. Si baneo de nuevo siempre. Buah, qué locura, ¿eh? Un caparazón, mi loco, ¿eh? No sé si es el... Qué ángulo de ojo de pez y tal no hay, pero hostia puta, ¿eh? Joder, vaya espalda lleva mi colegón. Aunque para mí lo mejor que tiene esta gente son los brazos, ¿eh? Lo de los brazos es locura. El típico entrenamiento de espalda. Mira que esta máquina debe ser una locura, ¿eh? Probarla. Encima con los agarres que puedes hacer un poquito así y adaptarlo a lo seguro que te venga mejor. Es que la quiero probar toda. La quiero probar todas, tío. Estoy aquí yo muerto de asco. Y en ese gym tienes 80 remos T de esto para probarlos. Joder. Debe ser locura, ¿eh? Y es que entrenar con máquinas mejores a la larga está demostradísimo que te pone más fuerte. Pero al final reclutas mejor el músculo y puedes entrenarlo mejor. Oh, es que las venas ya en el pectoral y todo, ¿eh? Esta peña va a cargar. Entiendo que el entreno es después del sushi, ¿no? Porque, joder, si estás sin hidratos ni nada, estás en plena descarga y verte así de lleno, porque se les ve bastante bien, hostias. Qué locura los gyms de USA, ya te digo, tío. Y lo peor es que está vacío, tío. Es que hay dos personas. Bueno, el posing en medio de todas las sombras. Fíjate, ¿eh? Las venas. Pues mire que tiene la vena del bíceps, vale, que la tiene todo el mundo. Pero venas en el pectoral. Joder, esta peña ya va rajada, ¿eh? Esta peña va muy rajada y va rajado y cargado. Es como si fuera un protocolo de competición, como una puesta a punto. Es que no lo sé, que lo explican tan a lo Bautista que no me entero de nada. Creo que veo mejor al otro, ¿eh? Que a este. Creo que veo mejor al otro, no sé. A ver si los ponen ahí a pegarse con... Es que creo que están entrenando con el tanga puesto, tío. Creo. Debe ser incómodo de cojones. Porque una cosa es posar con el tanga, vale. Pero entrenar todo el rato con el tanga y llevarlo durante todo el día, eso no debe de molar. A mí no me molaría. Lo típico que se te caen los pantalones porque alguien te los tira para abajo o te rozas o lo que sea y te ven... Uah, es que debe ser una experiencia rara, ¿eh? Yo estoy así, yo también. De hecho, este vídeo soy yo. No lo dije, pero me fui a USA para hacer estas tomas. ¡Ojo, el vacuum! Buah, es que míralo, ¿eh? Hostia, es que... ¿Qué cojones, tío? Para que veas tú lo que cambian las luces, ¿eh? Sí, es que está... Vigoroso, loco. Es que está vivo. Míralo, tío. Las venas aquí. Mira, hay una aquí que es súper. Bueno, no sé si eso es una o son dos, pero aquí parece que es una. El puto dorsal. Pecho lleno. Los brazos ya se te va la olla. La pierna está. Es que la putada del tatuaje, tío. Compara esta pierna con esta pierna, tío. Aquí está como mal dibujado, ¿sabes? No es por la luz, al final es el puto tatuaje. Te quita todos los cortes, tío. ¿Cuándo has visto tú a un fucking Ferrari con pegatinas, loco? Es que lo de los tatuajes, tío, yo creo que la mayoría de peña que se los hace es porque se los hizo antes de hacerse el culturista. Porque dudo mucho que alguien que sea culturista se haga un tatuaje que le tape tanto. O sea, yo no me imagino hace boom el año que viene con un pedazo de tatuaje aquí que ponga Dios me salvó la vida. Viva, Dios me sacó de la cárcel. Todo grande, lo dudo mucho, tío. ¿Te tatuarías todo el pecho y los brazos y el abdomen? No, obviamente no. Yo es que no me quiero tatuar. No me quiero tatuar. Es que yo creo que se ha puesto de moda. Se han puesto de moda los tatuajes. Los tatuajes, tío, se han puesto de moda estos últimos años, cuando antes era como una cosa rollo de gente chunga. Y, tío, ¿quién te dice que de aquí 20 años los tatuajes no sean como vergüenza de rollo? Decir, tío, ¿en serio te hiciste un puto tatuaje? Hostia puta, qué feo. Y te hiciste una cabeza a un león. Buah, es que eras un reventado. Puede ser. Pero si no te haces tatuajes, nunca te va a pasar nada. Pero es que, no, pero no puedes pensar que si eres mayor y te vas a arrepentir. ¿Y por qué no, gilipollas? O sea, ¿qué me va a morir con 20 años? No, me voy a hacer un tatuaje aquí de mamá, te amo, porque, tío, solo se es joven una vez y hay que hacer lo que te gusta, tío. Te vas a arrepentir, no seas gilipollas.
¿Que va a dejar de ser joven? ¿Plan, que va a ser joven para siempre? ¿O que le van a gustar la misma cosa que te gustan ahora? Tío, si en 5 años tu opinión en muchos temas puede cambiar, ¿te crees tú que ponerte un tatuaje todo gordo de una cabeza de un león en el hombro te va a gustar después? Obviamente que no te va a gustar, tío. ¿Te gusta ahora? Pero es que el tatuaje es para toda la vida, tío. Y hay que ser muy responsable con lo que te pones, tío. Porque una cosa pequeña, así, discreta, pues puede que no te guste, pero joder, no va a dar el cante. Pues si te pones algo tope de grande aquí en la cara de fuck love, pero tío, lo vas a tener ahí para siempre, ¿sabes? Y ahora te puede gustar, pero a lo mejor en un año dices tú, soy gilipollas. Que lo de los tatuajes, a mí no me gustan. Verlos sí, pero tenerlos ni de coña. Y verlos depende cuál. A mí este en la pierna no me gusta un pedo. Hay algunos que están guapos, pero esto no. Es que la pierna aquí, por la cara, ¿eh? Y tatuajes y tatuajes, no es lo mismo que se tatúan el nombre de su pareja, que se lo tatúan algo porque le gusta, porque es estética, por significado. A ver, tío, es que también te voy a decir que la gente que se, oh, me tatúo por significado, se lo inventan. Te quieres hacer el tatuaje porque te gusta y punto. Pero es que la peña se inventa unas cosas de, para mí, esto significa superación en el momento en el que en cuarto de la ESO tuve que aprender a sumar y suspendí un examen de sumas y el profesor se metía conmigo. Mira, tío, cállate. ¡Vamos a rodar la caprichosa! O sea, el significado es secundario. Lo importante es la estética del tatuaje. Madre de Dios, la espalda a este, ¿eh? Yo veo mejor a este, ¿eh? Creo que lo veo más bonito. Es que no posan juntos, tío. Me toca los huevos. Es que míralo aquí también este, ¿eh? Es que lo de los brazos de estos dos, tela, ¿eh? El pectoral aquí le queda un poco raro, ¿no? Esta zona. No sé qué. Lo tiene como aparruchado el pezón. No sé qué le pasa. No sé. Se lo pellizco con el bíceps, tío. Pero joder, se le ve un pectoral súper lleno. Me mola más este, te diría, ¿eh? Lo veo más estético. ¿Cuál veis mejor vosotros? Es que no me sé los nombres, tío. No sé cuánto vídeo llevo de los Trent Twins, pues que como tampoco se hablan entre ellos con el nombre. ¿Cuál veis mejor vosotros al? Es que no sé, no lo voy a llamar, pero Brócoli, tío. Están fuertes. ¿Al del tigre o al otro? Mike y Chris. Este es el Chris, seguro. Y el otro es el Mike. Sí, el otro es el Mike, 100%. El otro tiene cara de Mike. Este es el Chris. A mí me gusta más el Chris. Me gusta más el Chris. Yep. El otro lo veo más tochaco, ¿sabes? En plan rollo a lo bulldog. Este lo veo más estilizado. Y son cambios muy. Son lo mismo casi, ¿eh? Pero lo veo un poquito mejor. Lo veo un poco mejor. Al revés. No. Este es el Mike y este es el Chris. Nah, me estáis vacilando. Bueno, por lo menos tienen tappers, ¿eh? Buah, eso sí que es la vida del trap, ¿eh? Pero la comida se la pesan ya cocinada. Es que me peta la cabeza esto. Me peta la, que sí, que lo tienes ya hecho y todo, pero... O sea, no es lo mismo. Cuando tú cocinas algo, pues, no sé, pierde peso, tío. Por el agua, por lo que sea. Sobre todo por el agua, pierde peso. Entonces, si tú te pesas 100 gramos de carne después de cocinar, realmente son más de 100 gramos, ¿sabes? Porque eso antes de cocinar era más aún. Tú coges 100 gramos y los cocinas, te quedan en 80, 70. Si tú coges 100 gramos ya cocinados, es que antes a lo mejor eran 150 o así. Dios. Si están comiendo una puta hoja de lechuga con carne, esto es muy trap, ¿eh? I know for a fact I can get a girlfriend. You're afraid to get fat and shit. Hostia, trap. Esto está siendo demasiado trap, ¿eh? You literally said I can't get fat. Because Carly, I have a hot girlfriend. That's not going to stop me from eating 5,000 calories a day to put on. I'm going to be 250, bro. Por cierto, ¿comerán lo mismo, tío? ¿Vosotros creéis que comen las mismas calorías, con los mismos macros, el mismo entreno y todo? Porque aunque sean gemelos y todo lo que tú quieras, joder, idénticos a nivel metabólico, no creo que lo sean, ¿eh? No lo creo. O sea, algún cambio tiene que haber. Y a lo mejor uno tiene más desarrollado el hombro, otro tiene más desarrollado el pecho. Hostia, es un tema interesante, ¿eh? No es que no lo han comentado ni nada. Yeah, I'll be 250 lean. That's gonna take 10 years. Shouldn't just gonna happen after one bulk. We decided that I'm just gonna be competing in open. Chris is gonna do classic. My way in. Ah, vale, este va a open y el otro va a classic. Hostia, ¿qué dices, tío? Pues no van a competir juntos. Y se han puesto los dos el tanga. Hostia, ¿pero por qué se pone? O sea, el tanga es solo para open. Hostia. I gotta hit 182. I'm 184. Yeah, just a few more days.
Hostia, pues uno se va a Classic y el otro a Open, tío. Pues lo hemos clavado un poco con lo de que ese me parecía más bonito y el otro más tocho, ¿eh? Ah, Fufi, tu analista de culturismo favorito. Bro, they got a whole cake in there, bro. Hostia puta, no lo puedo creer. Pero ¿cómo le pones esto a Peña que va a competir, tío? ¿Qué coño hacen? Uf, esto creo que es lo peor que te pueden hacer, ¿eh? Ponerte la comida así en la puta cara. O sea, no tiene ningún sentido, ¿eh? Por eso también hay mucha peña que dices, no, es que los culturistas se encierran en su cueva cuando van a competir. Hombre, normal, para evitarse estas tentaciones. No es por si comer o no comer, pero es como, ¿qué necesidad tienes de tenerlo tan a mano? Es como que lo acabas pasando mal de decir, tío, es que no lo quiero ni ver eso. No lo quiero ni ver. Esto es cruel, ¿eh? Esto es cruel. Es que molaría tener uno pegado al otro, tío, para compararlos. Este lo veo como con más venas, ¿sabes? Más rajado. Pero el otro lo veo más bonito, tío. Sí, este es más bomba, más redondo, tío. No lo sé, tío. Veremos a ver qué tal, pero creo que les falta poquito para competir, ¿no? Le falta poquito. 4 days out. Hostia. Hostia, pues si competirán el día de la Eurocopa. El domingo, el sábado. Esta semana ya compiten, porque este vídeo es de hace 4 horas, pero supongo que no compiten el lunes. Este vídeo lo grabarían antes. Hostia, pues ya veremos la competición cuando la hagan, tío. A ver qué tal quedan. Me hubiese molado que compitan uno contra otro, pero sí que hubiese sido un poco raro porque es como gana uno, gana el otro. Uf, y hubiese habido rivalidad. Encima parece que les lleva el mismo tío. Buah. Es que es un tema complicado. Pero bueno, veremos a ver qué tal lo hacen. Y joder, lo de los gimnasios de Estados Unidos es flipante. Y esta vez por lo menos no han comido del bol sucio ese que tenía microbiota dentro. Joder. Van aprendiendo. ¿Competirás con ellos? Es que si compito con ellos les gano. Sería horrible competir con un hermano, ya. Pero bueno, lo que pueden hacer es rollo compite un año uno, compite un año en el otro. Compite un año uno, compite un año en el otro. Es que los dos están haciendo preparación a la vez. Debe ser loco porque deben de tener... Joder, es que cuando estás preparado para competir, que no aguantas a nadie, pues imagínate aguantar a otro que tampoco quiere aguantar a nadie, ¿sabes? Es que debe ser complicado.